Un motociclista de 48 años murió el fin de semana, luego de caer a un hueco de 1.20 metros de largo y 12 centímetros de profundidad en Pinares de Curridabat. La víctima fue identificada por la policía judicial como Walter Uceda, quien cayó en el hueco y luego impactó su cabeza contra el pavimento. Este lunes visitamos la zona y el hueco seguía sin tapar. Este se ubica en la ruta nacional 251 sobre carretera vieja hacia Tres Ríos. Ciclistas y motociclistas opinan sobre el riesgo que genera el hueco, en especial si se viaja de noche. Todo, digamos, para motociclistas, ¿verdad? Uno todavía de día, uno más o menos logra ver, pero de noche, lloviendo, obviamente ya la visibilidad totalmente es nula. Entonces, muy lamentablemente lo que le pasó al muchacho, pero sí, obviamente las calles están fatal por acá. Especialmente en las noches cuando está lloviendo se pierde un poco la visibilidad. Es un poco riesgoso el trabajo de uno. La vida de ya sea todos los motorizados está expuesto por el estado de las carreteras. El gobierno pues hace el intento, pero no se ve realmente demostrado en las carreteras en el estado en el que se encuentran. Yo creo que parte de la municipalidad, ¿verdad? Creo que reparar esos huecos es hacer un buen bacheo. Porque sí, es peligroso. He visto gente, bueno, ciclistas, que se han ido en los huecos. Porque el hueco se llena de agua y usted no puede ver la dimensión o la profundidad del hueco. Ha pasado que te vas de frente y te das vuelta, te volcas, te lesionas, por un hueco que tal vez tiene un año, dos años. Consultamos al MOP sobre a qué entidad le corresponde la reparación y allí nos indicaron que al CONAVI. Le preguntamos al CONAVI y al cierre de edición no obtuvimos respuesta. En el sitio no hay ningún rótulo de advertencia, solo una valla plástica de la policía de tránsito a 2 metros del hueco. Comerciantes dijeron, fuera de cámara, que el hueco se hizo desde hace 2 meses, producto de las intensas lluvias.